Bueno, en este último vídeo recordarles que el Real Madrid vencía ayer al Elche en el partido que tenía aplazado por lo del Mundialito. Ganó 4-0 a un Elche que a mí me defraudó muchísimo. Pensaba que iba a hacer algo más en el Bernabéu. Pero la verdad es que el equipo de Ancelotti estuvo desde los primeros instantes estuvo jugando muy tranquilo, con un nivel y una calidad exquisita, unos goles... Muy bonitos, y bueno, la reafirmación de que vence más en los penaltis, pues suele ser un seguro de vida, aunque te pueda fallar de vez en cuando alguno. Que Asensio tiene algo especial, que driblando a los contrarios y luego metiendo el balón al segundo palo, pues te hace un gol de estos de auténtico crack. Y por supuesto que Modric, por mucho que alguno lo quiera jubilar, siguen marcando unos goles de estos espectaculares por lo demás oportunidades del madrid algún acercamiento tímido del Elche y mucho tendrá que espabilar el Elche si quiere salvar la categoría que está muy difícil no lo siguiente sobre todo lo quieren basar todo en éxitos en el Martínez Valero pero jugando de la manera que jugaron ayer en el Bernabéu están en segunda división por lo menos esa es la opinión que tengo y del madrid me da también otra impresión muy clara y es que una vez que van a ir recuperando a los jugadores lesionados, y una vez que todo el equipo encuentre esa facilidad en la forma de entender las acciones mentalmente con el propio físico que están empezando a tener ya cada vez mucho mejor, pues van a poner la velocidad crucero y a pesar de que algunos ya lo han dado por muerto deportivamente en la liga y que lo va a pasar muy mal en Europa y toda esta serie de cosas, yo ya les he venido comentando desde hace mucho tiempo que al Madrid no hay que dejarle ni un trocito así de espacio, porque te gana cuando menos te lo esperas. Y si cogen confianza después del Mundialito y si empiezan a ganar todos los partidos y si empiezan a... A encontrarse cómodos, cuidado con el Real Madrid. Por lo tanto, hay Liga, hay Copa del Rey, semifinales de la Copa del Rey al 100%, y hay Champions para el Real Madrid. Cuidado con el Madrid, ¿eh? Yo lo reconozco, no tengo ningún problema. Soy culé, pero reconozco las cosas como son. El Madrid tiene mucha calidad. Madrid, bueno, ha tenido momentos, a lo mejor físicos en algunos jugadores que entorpece el funcionamiento del equipo en general, puede ser que haya algún jugador que haya venido saturado de partidos, como la mayoría que han ido al Mundial de todos los equipos, pero el Madrid quizás lo ha notado más en algún que otro jugador y esto ha fastidiado el plan que tenía Gelotti con relación al equipo, pero creo sinceramente que ahora recuperando a los lesionados y tomando el tono físico que suele tomar el Madrid finales de enero, Febrero, curva de marzo, cuidado, eh. Cuidado, que si pone la velocidad crucero, cuidado, eh. Y me da la impresión de que están empezando a poner la velocidad crucero. El sábado tienen un partido muy comprometido en el salar frente a los Asuna. Pero si ganan el partido, moralmente cambia la película. Porque. No es lo mismo estar hace 24 horas a 11 puntos, aun faltándote un partido menos, como el que disputabas ahí frente al Elche, y pasar dos partidos seguidos, ganándolos, haciendo 6 puntos. ¿eh? El gol a favor lo tienes por encima del Barcelona y creándote moral para los siguientes partidos. Porque si ganas en Pamplona, el siguiente partido lo juegas de nuevo en el Santiago Bernabéu. Vuelves a jugar en casa. Vamos a ver, porque esto no ha terminado. Yo entiendo que a algunos les guste fanfarronear, fantasmear y cosas de estas. A mí no. A mí me gusta tener los pies en el suelo. Me gustaría que el Barça ganara la Liga, por muchos motivos. Pero ni voy a desprestigiar al máximo rival, ni le voy a quitar crédito, ni voy a decir que esto ya es pan comido, como dice el J. Jordi y toda esta gente que no tienen ni puñetera idea ni de fútbol, ni de lo que hablan, ni de lo que dicen. Así lo veo, y así lo digo.